Bueno, el año pasado con el pelo mega largo. Sí, sí, y ahorita sí, ya sí. Vamos con un corte nuevo que le queda increíble. ¡Venga! Ich muss sagen, also, ich würde vielleicht sagen, mit Duschen und Zähneputzen und allem drum und dran, eine Stunde, wenn ich es beeile. Okay, una hora para lavarme los dientes. Una hora para lavarse los dientes y arreglarse y toda la onda. What do these guys do when he's getting ready? Was machen die anderen, wenn du dich fertig machst und schminkst und so weiter? Die anderen das nicht sein. Die anderen duschen und cremen uns den Körper ein und rasieren uns und so eine Sache. Nos rasuramos, tendremos crema. Okay, okay. Guys. What do you think about your Mexican fans? Was haltet ihr von euren mexikanischen Fans? Unglaublich, also wir freuen uns total über den Support und die sind sehr, sehr laut, was auf jeden Fall gut ist und wir freuen uns. Super chido, nos encanta como nos apoyan, como gritan. Super, padre. Wir sind jeden Tag zusammen und wir teilen alles und wir können uns das gar nicht untereinander vorstellen. Somos almas gemelas, compartimos todo, todos los días, estamos juntos siempre, no nos podemos imaginar otra cosa. How do you feel about being in Acapulco for the first time? Wie gefällt es euch in Acapulco zum ersten Mal? Sehr, sehr gut, muss man sagen. Also schöne Frauen, schönes Wetter und alles gut. Super bien. Can you tell me? Clima precioso, okay. Estamos super bien aquí. Can you show me how to say a bad word in German? Bad word? A bad word, yeah. Potze. What is that? What is that? It's like idiot. Okay. No entendí lo que dijimos, ojalá no haya sido nada grave. Ellos son socios. Thank you very much and welcome. Thank you guys, thank you very much. We'll see you. Los premios Telehit, esto fue una locura. La verdad es que Tokyo Hotel es la revolución total en todo el mundo. Se está acercando con las fans, eso habla muy bien de ellos. Eso es bien importante porque las chicas llevan aquí esperándolos un montón de tiempo, bajo el sol esperándolos, desde anoche esperándolos. La verdad es que Tokyo Hotel lo está haciendo muy bien. Está firmando cada una de las fotos de las playeras que las chavitas se les están dando, se está tomando la foto. Todo eso está en muy buena onda, muy bien vestido. Es increíble porque luego como que siempre van a los lugares, a las ciudades principales de cada país. Por ejemplo, no sé, México, Guadalajara o Monterrey. Entonces, está increíble que saluden a las fans que a lo mejor no tienen la posibilidad de lanzarse hasta México para un concierto de Tokyo Hotel y muchísimo menos para conocerlos. No, hombre, y aparte es un honor tenerlos aquí en el premio Telehit, 16 años de historia. ¿Y cómo estamos haciendo historia? De verdad, esta alfombra roja se puso de 100, de 1000. La verdad, esto está increíble. Seguimos viendo una cantidad de celebrities increíbles por esta alfombra roja. De verdad, me puse hasta nerviosa. Estos chicos están más flacos que orillas. Y la verdad,